¡Por fin! ¡Ya terminé el álbum de mi nuevo amor! ¡Ya está! ¡Muestra! ¿Quieren que les enseñe quién es? ¡Sí, claro! No, mejor no. Y que después me la van a quitar, ¡No, te lo prometemos! ¡Ya está bien! ¡Les voy a mostrar quién es mi nuevo amor! ¡Ya! ¡Mi nuevo amor es! ¡No, mejor no! ¡No! Después de Vilches, viene y se sienta a su costado y me la va a quitar. ¡No! ¡Dale, muestra! ¡Muestra, cabezón! ¡Ya está bien! ¡Les voy a mostrar quién es mi nuevo amor! ¡Ya! ¡Mi nuevo amor es... ¡Ya! ¡Kaylin Rivera! ¡Hermosa! ¡Miren! ¡Es lindísima! ¡Hermosa! Y por si no lo saben, adivinen quién es ella. ¿Ah? ¡Es mi Peri! ¡No! ¡Me mato! ¡Me muero! ¡Y es mi nuevo amor! ¡Arturito! ¡Uy, papá! ¡Sí, papá! ¡Arturito, hijito! ¡Sí! ¡Arturito, papito! ¿No has visto mi diario? No lo he visto, papá. Pero todos los días se pierde el diario, hijito. Sobre todo las hojas que están al último, papito. No, yo no lo he visto, Dios, papá. Dios mío, no me acuerdo dónde lo dejé. ¿Tú no has visto mi tijera? Porque estoy con la busco también. ¿Cómo que va a estar viendo tijera, hijo? Escúchame, si por si acaso ves mi diario, me avisa, papito, ¿ya? Ya, en el sótano creo que he visto varios periódicos. A ver, voy a ver, ahorita vengo, papacito lindo. Ten cuidado con la escalerita. No te preocupes, hijito. Espérame. Kaylin, ya estamos solitos. ¡No! Ese sí ¿Qué te parece si me declaro de una vez para ya formalizar nuestra relación? Y así me convierto en Mr. Perú. Kaylin, ¿quieres estar conmigo? Sí, dice. Me está diciendo que sí. Claro. ¿Qué te parece si nos damos nuestro primer piquito? ¿Qué dice? ¡Ay! Kaylin, qué tímida eres. Bésame nomás con confianza. ¡Echado en el cielo este muchacho! Dame lo que tienes ahí. ¡No, no tengo nada! Dame, papacito lindo, lo que tienes ahí. ¿Qué? ¿Vas a levantar la mano a tu padre? No, disculpe, papá. Ya, dame lo que tienes, hijito. Estás escondiendo las notas. ¡No, no tengo nada! ¡Dame lo que tienes, muchacho! ¡Ahora sí! ¡Disculpa! Ya está pasando piola, ya mucho, ya. ¡Ya va a acabar el año! ¡Disculpa! ¡Ya, dame lo que tienes ahí! ¡Dame! ¡No, por favor! Mira, hijito, por favor, que sea la última vez que levanta la mano. ¡Trae acá! Juntando mujer, pero ¿qué cosa es esto? Si es que Lin... ¡Kaylin Rivera! ¡Sí, la Mi Perú! ¡La Mi Perú! ¡Ah, te gusta la Mi Perú! ¡No me gusta! ¡Ay, mi hijito, cómo se ilusiona! ¡Kaylin Rivera, la Mi Perú! O sea, mi hijito está volando alto, ¿sí o no? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién será a esta hora? Vamos a ver. Tranquila, hijita, tranquila. ¿Qué pasa, mamacita linda? Señor, me lo voy a abrir la puerta. Estoy muy asustada. Sí.
Sí, pasa por acá, hijita. Ay, Dios mío, estoy temblando. Sí, sí, tranquila, tranquila, mamacita linda, no te preocupes. Ay, Dios mío, es que estoy... ¿Cómo atiendas, hijita? Sí, está fría. Escúchame, ve. Acá en mi casa vas a estar bien protegida, mamacita linda. Gracias, señor. Ya, acá está seguro. No, no, no te va a pasar nada, ¿ya? Mira, yo voy a... ¿Qué pasó, señor? Sí, no. ¿Kelin Rivera? Sí, señor, soy yo. Le paso bien, le cuento. ¡La mil Perú! ¡Soy yo! ¡Dios mío! Pero en mi casa... Mira, mamacita, siéntate, hijita linda, siéntate. Acá está seguro. ¿Quieres agua? Gracias, sí, por favor. Mire, como me acaban de robar, me han querido saltar todo. Me han robado el celular. No tengan nada. Y necesito urgente, urgente llamar a mi novio, por favor. Ya, no te preocupes. Ahorita yo te doy mi celular. Acá está, acá está. Acá está. Llama, mira, ve, llama a tu novio. Llama a ay, tu sí, papá, por favor, tengo gusto. Llama a toda la familia, ya. Gracias, señor, gracias. Mi crédito, hijita, siéntate tranquila. Gracias, yo voy a ver afuera si están dando vueltas esos de la... Ah, eso sí. Ahorita de repente viene mi hijito Arturito a hacerte compañía, ¿ya? Ya, señor, ya, está bien, es un chiquito no hay problema, muy bueno, tranquilito. ¡Arturito! ¡Yes, no, mi amor! Este muchacho... ¡Arturito, hijito, ven a acompañar a una señorita acá en la sala! ¡Ya voy! ¡Ya, rapidito, hijito! Ay, Dios mío, ¿quién será? Amor, por favor, no sabes lo que me ha pasado. Estoy muy, muy, muy asustada porque me han querido asaltar y justo estacioné el carro afuera y no prendía. No sé qué le pasó al carro que no quería prender, mi amor. No, sí, ya estoy tranquila. Ya menos mal toqué la puerta un señor y me pudo abrir y ya estoy sana y estoy segura aquí. Pero por favor, ven urgente, mi amor, porque tengo fotos ahorita y si no llego a tiempo no vamos a poder enviar las fotos al Miss Universo. Así que necesitamos urgente, urgente ir para allá. Ya, ya, mi amor, te espero. Gracias. Un besito. ¿Qué me mira? Toda la vida mi papá me hace que venga a cuidar a las personas que le invita. Como si yo supiera que voy a hablar con esa persona que me interesa a mí. ¿Ah? Olvida que me da de última vez que vengo yo a conversar con alguien que no conozco. Buena señorita. ¿Arturito? Oye, ahorita cuidado, me pago, estoy así con el susto. Yo te agarro, yo te agarro. Ay, gracias. Qué lindita, ¿qué es aquí en mi casa? Lo que pasa, Arturito, es que me han querido robar y justo estacioné afuera y no prendía mi carro, imagínate. Me toqué la puerta y menos mal tu papá me atendió. Un ratito, qué lindo. ¿Y ahora? ¿Ahora? Dios mío, ¿qué es esto? No. Nunca había visto un rostro tan bello. Oh. Y su nariz parece un piquito de colobrí. Ahorita ven, un ratito. Kelincita, ya no te preocupes, porque ahora estás con Super Arturito. ¡Tatán, tatán! Gracias. ¿Tenemos la sesión de fotos? ¡Oh, sí, por favor! ¡Echa, niño! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¡Arturito! ¿Cómo que a dónde voy? Vengo a recoger a mi novia. Te equivocaste. Llegaste muy tarde, compadre. Ya estamos comprometidos, ya. ¡Papá! Oye, ¿cómo te vas a comprometer tú con ellos? Si es mi novia, tú eres un niño. ¿Qué? ¿A dónde te vas a venir a chorar, oye? ¿A dónde vas a chorar tú? ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¡Apúrate, papá! ¿Qué pasa? Buena, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Oye, papá. Biche, no te pases, pues toda la vida tú le valoras el plan a mi hijo. ¿Qué plan, señor? Pero tú ya estás viejo, biche, anda. No, anda, no... busca la paloma de la guaracha, ¿qué se oye? Prefiero... Una cosa que... No, a ti te voy a decir, niño. Un recién, señor. Déjate de payasadas, escúchame. Porque tú eres un niño y ya me he dado cuenta que tú eres gracioso y te crees vivo. Oye, mi novia, ¿me entiendes? Estoy ilusionado. ¿Por qué estás ilusionado? A ver, porque ella es mi Perú y voy a ser Mr. Perú. ¿Qué vas a hacer, Mr. Perú? Bájate la pancha. Ya, pero respeta a mi hijo, por favor. ¿Qué te pasa? Mi hijo, ¿cómo le va a decir que mi hijo está panzón? Kelin, no vayas, Kelin, con él.
bien. ¿Por qué? No te va a ir bien. Amorito, no. ¿Por qué? Pregúntale a Melba si quieres. Vamos a volar. Sí, mira, cuando tú crezcas vas a tener una novia también como tú quieres, mi amor. No, una linda como tú, díselo. Bueno, vas a tener una hermosa mujer a tu lado. Yo te entiendo, Kelín, pero ¿yo qué le voy a decir a Panchito? Claro. ¿Qué? No, hijo, no. Es un osito que se llama Panchito. ¡Claro! Es un muñeco osito. Sofía, perdóname. Sí, Arturito, tranquilo, me voy. Vamos. Cuídate. Pero... No sabes a dónde te vas, Kelín. Te vas a la cueva del monstruo. No le hagas caso, mi reina. Tú me conoces y sabes que yo soy todo un chico tranquilo. Ella lo ha dicho, escucha, ¿qué soy? Es todo un caballero. Ahí está. ¡No! ¿Qué van a quitar la corona, por favor? Lo que sí te voy a pedir un favor bien grande. Ese niño está muy triste porque nos estamos yendo. Dale su besito. Ven, Arturito. Sí, dale su besito, mi amor. Te voy a dar un beso con mucho cariño. Ahí está. Qué lindo, ¿ves? Ella es elegancia, pues. Dale, al señor también despídete, mi amor. Muchas gracias, hijita. Señor, gracias. Tranquilo, hijito. De todo corazón. Sí, disculpe, amiguito. Ya pasó. Gracias. Chao, hijito. Gracias por todo. ¡Feliz! ¡Feliz!